Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Voy a hacer una muy, muy breve y sintética presentación de Jorge Ramírez. Tiene un currículum muy extenso y voy a tratar de decir, digamos, leer lo principal. Él tiene un despacho en Bogotá, Colombia, que se llama Arquitectura y Bioclimática, que también tiene una sede en Lima, Perú. Y su tema es la arquitectura bioclimática. Jorge es egresado de la Universidad de América en Bogotá, en Colombia, es arquitecto, y tiene un máster en Energía y Arquitectura Urbana de la Escuela de Arquitectura de Nantes, en Francia. También tiene otro máster en Arquitectura Bioclimática de la Escuela de Arquitectura de Marsella, también en Francia. Tiene un posgrado en Energía y Medio Ambiente en el Instituto Tecnológico de Lund, de la Universidad de Lund, en Suecia. Es un consultor de prácticamente todos los despachos más importantes de Colombia en bioclimática. Ha participado y es miembro de muchos jurados de diferentes premios en México, en Colombia, y es maestro en la Universidad de los Andes, es miembro del Grupo de Investigación de Arquitectura y Medio Ambiente en la Universidad de los Andes, también es maestro en el Taller Internacional de Cartagena, y ha dado clases y cátedras en la Universidad Católica de Chile, en la Central de Venezuela, y también en Guayaquil, en Ecuador. Ha publicado diferentes artículos en revistas de Holanda, de Colombia, también de México, en fin, tiene una serie de España, y tiene diferentes artículos específicos sobre investigación en bioclimática, y también artículos de diferentes temas en diferentes revistas. Para nosotros es verdaderamente un honor tener a Jorge. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Colombia, creo que el haber conocido a Jorge y conocer la influencia que tienen actualmente los arquitectos como él, dedicados a la bioclimática, en los despachos de los arquitectos profesionales, nos ha llamado mucho la atención. ¿Cómo es que los despachos, como aquí en México, podríamos tener al asesor en estructuras? Allá tienen como base al asesor en bioclimática. Y lo interesante de Jorge es que nos va a hablar desde una perspectiva de la praxis profesional y de ejemplos concretos. Y como diseñadores, pues la bioclimática es, diríamos, la herramienta básica con la que contamos y que tiene, como ustedes verán, diferentes niveles. Hay un nivel donde trabajamos de una manera intuitiva en el momento en que vamos entendiendo el viento, cómo funciona. Por ejemplo, el libro de Víctor sobre viento, que ya tendrá tiempo él en su plática de enseñárnoslo, nos hace sentir a veces cómo funciona, y eso nos permite a veces, como diseñadores, irlo adaptando en el mismo momento en que estamos haciendo los primeros esbozos, ¿no? Desde ese nivel hasta el nivel de que ustedes también lo irán viendo, ya de los cálculos muy precisos para medir la humedad, el calor, etcétera, que puede haber en un espacio dado. Bueno, no sé si Raúl quiera agregar algo más. Y pasamos luego con Jorge. Además de lo que ha comentado Jorge Calvillo, Jorge Ramírez,
se ha involucrado muchísimo temas como lo que ha podido ser el instaurar el sistema LID en Colombia, en sus primeros acercamientos que hubo hace algunos años, y en la academia, de tal manera que liga la práctica profesional, tiene muchos proyectos trabajando al mismo tiempo, con la vida académica, con la reflexión de la arquitectura y con la posible instrumentación de manera muy práctica de lo que puede ser el desempeño ecológico. Además, bueno, Colombia es un lugar al que tenemos que voltear. Normalmente volteamos mucho hacia Estados Unidos y lo que vemos allá se convierte en tabús, y hemos olvidado voltear hacia otros países latinoamericanos como es Colombia, y van a poder ver hoy precisamente el potencial y la fuerza que tiene la propuesta sudamericana, como siempre la ha tenido, pero se olvidó en los años que decían 80s, 90s, se olvidó que existía una arquitectura de gran calidad en Sudamérica. Y bueno, pues tenemos aquí a Jorge para que nos platique, nos dé su charla, como dicen allá. Buenas tardes. Yo pensé que Raúl ya había montado la plática en internet, entonces solamente íbamos a hacer una sesión de preguntas. Pero parece que no. No, no, sí. Muchas gracias por invitarme nuevamente a esta universidad tan prestigiosa. Siempre cometen ese error de irresponsabilidad. Vamos a hacer lo posible por hacer quedar bien a los organizadores del diplomado. Gracias por la invitación, gracias a los patrocinadores, gracias a mi acompañante, que siempre fielmente me trabaja para arriba y para abajo. Ven ustedes ahí al frente, entonces voy a iniciar rápidamente, porque es una cosa, son muchos proyectos y muchos con muchas reflexiones que vamos a ver a lo largo de esta intervención. Entonces vamos a dar inicio rápidamente. Ese es Tarzán. No me puedo acostumbrar a ese micrófono tan académico. ¿Aló? Sí. ¿Ya? No. Ya. Ese es Tarzán, que está buscando la liana del bosque húmedo tropical. ¿Sí? Que ya dejó de existir. Entonces, así como Tarzán puede estar cayendo, ¿aquí se puede decir groserías o no? Sí, bueno, voy a tener que ir diciendo groserías lentamente, pero es que en la primera diapositiva es demasiado, demasiado fuerte. Así como Tarzán puede estar cayendo, nosotros también podemos estar cayendo. Mi intervención tiene dos puntos fundamentales. Primero, es una aproximación histórica de cómo nosotros hemos ido evolucionando desde el Neolítico hasta el Protocolo de Kioto y otras cumbres ambientales que han seguido ese Protocolo de Kioto, cómo hemos venido evolucionando como seres humanos, cuál ha sido nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza y la arquitectura y nuestras ciudades, que han hecho durante esa evolución. Y en la segunda parte, pues les voy a mostrar acciones, o actos, o proyectos, o cosas que se hacen realmente. O sea, es ese paso de la teoría a la práctica que hemos nosotros hecho en los últimos 20 años de trabajo profesional en estos temas de la arquitectura bioclimática. Entonces, todo nace en el Neolítico. Yo siempre le he hecho la culpa a las mujeres, cosa que no se debe hacer. La mujer, gran ser humano, sin el cual no podemos subsistir, se ha inventado la agricultura. Entonces nosotros dejamos de ser nómadas, nos convertimos en seres sedentarios, se produce la primera gran revolución
energética del mundo, porque en una pequeña parcela de terreno se produce una gran cantidad de alimento. Entonces, en ese momento cambia la forma de existir y de habitar el planeta que nosotros vivimos. Por eso se vuelve tan importante el sol, ¿sí? Porque sol más agua más tierra igual mucha comida. Se empiezan a producir las primeras modificaciones contundentes en el paisaje, como podemos ver en esa diapositiva. Todos los sistemas de riego empiezan a aparecer. Se instalan entonces esos pueblos sedentarios a las orillas de los valles fértiles de los ríos que ya todos nosotros conocemos a lo largo de la historia. Se modifica el paisaje en cuanto a la ocupación. Aparecen todos esos sistemas de riego, a veces con unas geometrías especiales, como podemos ver ahí a la derecha, como sucede en Francia. Se producen también los primeros grandes asentamientos o pequeños asentamientos, en grandes para esa época. Entonces son unas primeras ciudades que se producen en los lugares un poco más altos, ¿sí? Se separan del piso, buscan un poco de altura, buscan un poco de protección del enemigo, buscan un poco de inclemencia, de protección a la inclemencia climática del lugar, y se inventan por primera vez estas casas de patio que nosotros tanto conocemos y comentamos en nuestras arquitecturas. Entonces aparece esa primera casa de patio con una planta, fue una planta prácticamente muy geométrica, muy como cuadrada e irregular, con un patio en la mitad, con una serie de habitaciones que están rodeando ese patio, habitaciones que son utilizadas en algunas épocas del año, porque hay unas que son mucho más calientes durante las épocas frías y unas más frescas durante las épocas calientes. Según como pasan las estaciones se ocupa esa habitación, y esta habitación pues tiene este patio central que se convierte en un elemento de ventilación supremamente importante, porque es una superficie que está expuesta constantemente al sol, una superficie dura que absorbe energía solar, que calienta esa fina lámina de aire que se encuentra situada inmediatamente sobre la superficie del piso. Se levanta esa fina lámina de aire, eso se llama una térmica. Se levantan las láminas de aire del patio y entonces se despresuriza el patio, como que se crea una zona de vacío, como cuando uno tiende la cama. Si coge la colcha y tiende la cama, se produce un vacío. Los aires entonces que están contenidos en los alrededores corren y atraviesan todos estos laberintos para terminar saliendo finalmente hacia el patio. Entonces eso es un primer sistema de ventilación natural supremamente eficiente y que funcionaba, fíjense ustedes, no solamente en una casita, sino en todo un sistema. Empieza a funcionar todo este asentamiento como un sistema ventilatorio supremamente interesante, porque aquí hay cientos de estas casas y cientos de estos patios que están produciendo aires calientes que se van para arriba. Entonces, el aire que se calienta y se va para arriba entra por los orificios que están en contacto con las calles. O sea que así no sople el viento en el lugar, cada uno de estos patios está colaborando de manera colectiva para producir un movimiento de aire en las calles. Y ninguna de las calles está expuesta al sol, siempre uno de los andenes está a la sombra. Entonces fíjense que desde esas épocas de la Mesopotamia antigua existían esas preocupaciones ambientales de lograr las mejores condiciones de habitabilidad dentro de una vivienda sin necesidad de utilizar la energía. Estos señores, que más adelante vamos a ver para qué sirve eso de bajarse a las cavernas, también tienen una gran sabiduría. Entonces bajan, se meten a las cavernas buscando unas mejores condiciones de temperatura y de humedad relativa para poder vivir en unas mejores condiciones. Así como lo hacen estos señores en Nigeria, lo hacen nuestros indígenas en las selvas del Amazonas. Más adelante, con más detalle, les voy a mostrar cómo funciona una maloca de esas. En las aldeas de Malí en África aparecen asentamientos perfectamente dispuestos en las condiciones del relieve, están protegiéndose de la inclemencia, metidos como dentro de un agujero, están construidos con los materiales que se consiguen en el lugar, tienen una gran inercia térmica, una gran capacidad de absorber calor y de restituirlo más tarde, y seguramente se producen muy buenas condiciones de habitabilidad usando este tipo de estrategias urbanas, así como lo hacen los indígenas Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde
seguramente hacen sus asentamientos pues alrededor de esta gran, aquí le dicen Talapa, ¿no? De esta gran maloca, que es como el centro de reunión social, y prácticamente se desarrolla un poblado alrededor de lo sagrado, y un poblado que respeta de una manera sagrada también a todos los recursos naturales. Digamos que estos indígenas de la Sierra Nevada, que son los Kogis, son los que se reunieron con el actual presidente de la República de Colombia que tenemos actualmente y le dieron todas las instrucciones de cómo debería ser manejado el medio ambiente en el país. Otra cosa es que el presidente entienda, ¿no? Pasamos al medioevo, entonces fíjense, estos pequeños pueblos medievales que se desarrollaron en el sur, sobre las costas del Mediterráneo, todos se subían a la pendiente norte de la montaña con el objetivo de recibir el sol del sur. Entonces también son asentamientos que están muy bien orientados, fíjense que ninguno le hace sombra a otro, es una arquitectura sin arquitectos, que es una de las mejores que pueda existir. Es una arquitectura construida con los recursos constructivos de ese lugar, dispuesta para recibir el sol, construida con piedra, con unos muros gruesos que sirven de amortiguador térmico durante cualquier época del año, y también servía pues para defenderse de los enemigos que están más abajo del pueblo que quedaba al frente. Entonces existían también estas preocupaciones. Entre tanto, pues en la misma época, aquí tenemos este ejemplo magistral de esas arquitecturas astronómicas, donde los indígenas conocían perfectamente las trayectorias del Sol, las trayectorias de nuestras estrellas, y estaban perfectamente conectados con el cosmos. Tan perfectamente era la conexión que las ciudades las planeaban en ese sentido. Si ustedes le preguntan a cualquier persona en la calle hoy en día cuándo es el día del equinoccio, se van a dar cuenta que se les olvidó completamente esa conexión con el cosmos. No tienen ni idea en qué día viven desde el punto de vista astronómico. Callecitas estrechas en las regiones cálidas sobre el Mediterráneo para evitar que entre la radiación solar a calentar, y para evitar que esos, y todas son sinuosas, para evitar que el viento fuerte, que se llama el Mistral, entre a producir efectos de canalización y de aceleraciones abruptas que puedan llegar a dañar las condiciones de habitabilidad de la ciudad. Otro ejemplo que tenemos aquí, estos en Nuevo México metidos debajo de una piedra, literalmente, protegiéndose del viento que viene en ese sentido y dándole la cara al sol del sur. En el siglo XV, entonces, llegan los españoles aquí a estas tierras. Los españoles vienen con el primer tratado de urbanismo de la época, que se llamaba las Leyes de Indias, de 1573. Felipe II las codifica y se inventa un libro donde los españoles traen todas las instrucciones de cómo deben ser fundadas las ciudades en nuestras tierras. Todas esas instrucciones que Felipe II codificó en las Leyes de Indias son prácticamente lo que decía Vitruvio en el siglo I. Sí, Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I, ya primero nos puso prácticamente a todos a vivir en una cuadrícula ortogonal. Sí, porque se supone que es una forma de ocupar el espacio de una manera mucho más democrática. Entonces, dentro de esa cuadrícula ortogonal, vamos a ver cómo la orientamos con respecto a los vientos dominantes para que no se generen condiciones de inconfort dentro de la ciudad. Eso decía Vitruvio en el siglo I. Las Leyes de Indias decían, por ejemplo, en algunos apartes, dicen, las cuatro calles principales salen de la plaza, las cuatro esquinas deben estar orientadas con los puntos cardinales, las calles que salen de la plaza no estarán directamente expuestas a los cuatro vientos principales, y las calles son anchas en las regiones frías y estrechas en las regiones cálidas. Entonces fíjense que en el siglo XV teníamos instrucciones de cómo hacer ciudad teniendo en cuenta las condiciones climáticas del sitio. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de investigación en Francia, en unos túneles de viento, probando si lo que decían las Leyes de Indias era cierto o no era cierto.
Entonces dispuse en el túnel de viento unos perfiles urbanos con calles anchas y unos perfiles urbanos con calles angostas, y efectivamente, en la medida en que uno haga el perfil de la calle mucho más ancho, las velocidades del viento disminuyen. Y en la medida en que uno las pone angostas, las velocidades del viento aumentan. No solo aumentan las velocidades del viento en las regiones cálidas, sino que también uno de los andenes está prácticamente siempre a la sombra. Entonces puede uno estar circulando a la sombra con una ventilación natural adecuada. Los españoles pues fundaron más de 600 pueblos bajo estas condiciones. Este, por ejemplo, es el plano de la fundación de la ciudad de Bogotá. También las leyes de Indias decían que esas ciudades deberían situarse de una manera estratégica al lado de las corrientes de los riachuelos diáfanos y cristalinos que bajaban de las montañas para abastecerse de ese líquido importante. Lo que no decían las leyes de Indias, y parece que se nos ha olvidado hasta hoy en día, es que uno tiene que tomar las aguas diáfanas y cristalinas de las montañas y no devolverlas completamente negras y contaminadas a la misma fuente de agua. ¿Sí? Entonces, como que no pertenecemos nosotros a esa cultura del cuidado de los recursos hídricos. Eso también es más o menos heredado. En el siglo XVI, se produce esa primera gran ruptura de la arquitectura y del urbanismo con la naturaleza. Fíjense que hasta ahora hemos venido como conociendo y leyendo las condiciones propias de un lugar y haciendo arquitecturas y haciendo ciudades para ese lugar, para que la gente que habita ese lugar tenga las mejores condiciones de habitabilidad. En el siglo XVI, entonces, se produce el Renacimiento. Eso quiere decir que nosotros nos convertimos en el centro del universo. Sí, eso es algo de lo que padecemos hoy en día también. Entonces, como somos el centro del universo, entonces vamos a exaltar todo lo que produce el hombre, todas las artes, hay que exaltarlas. Entonces aparecen todos estos teatros de las óperas en todas las capitales del mundo. Surge como ese primer movimiento capitalista salvaje que lidera el Estado y que lidera la Iglesia. Entonces, si ustedes se fijan en un perfil urbano, lo que sobresale realmente son los poderes del Estado y los poderes de la Iglesia. El arquitecto estaba ahí solamente para recibir encargos, generalmente encargos religiosos, como estos que se desarrollaron en Colombia durante la misma época, o encargos de los palacios, así como hacía Paladio. Entonces Paladio nos llenó de palacios y construcciones maravillosas, pero que dejaron de leer las condiciones del lugar. Entonces ya se hacían palacios y lo importante era producir espacios palaciegos, espacios donde la condición humana fuera lo más importante, fuera uno de los conceptos más importantes. Y la naturaleza estaba ahí solamente para ser utilizada de una manera indiscriminada. Mientras se sucedía esto en Europa, entonces seguíamos nosotros produciendo pueblos coloniales de este tipo. Entonces aquí aparece un pueblo en Colombia con arquitecturas y con formas de construir heredadas de las arquitecturas del sur de España. Entonces aparecieron casas coloniales de tierra cruda de 80 centímetros, un metro de espesor, dispuestas en una trama ortogonal con cubierta de teja de tierra cocida. Arquitecturas también de pequeñas ventanas aquí con barrotes, heredadas de los árabes, para guardar allá en estos patios misteriosos a todas las mujeres. Y, de hecho, la vida intramuros era muy interesante. Entonces empezaron a producirse estas arquitecturas. Desde el punto de vista climático, a veces funcionaban bien y a veces funcionaban mal. Entonces todo depende, como fíjense que son arquitecturas muy inertes, unas cosas muy pesadas. Entonces funcionan bien cuando las condiciones de temperatura del exterior son extremas, o sea, cuando se eleva la temperatura durante el día y cuando cae la temperatura durante la noche. Cuando cae la temperatura durante la noche, las paredes tienen
la oportunidad de restituir todo el calor que almacenaron durante el día. Y al otro día amanecen frescas. Y uno entra a una casa colonial de estas y siente un frescor. Siente como si tuvieran un aire acondicionado prendido. Y ese es el efecto de la inercia térmica de las paredes que tuvieron la oportunidad de restituir por la noche. Cuando el clima no era así, sino como un clima como el de la ciudad de Bogotá, donde la temperatura oscila, las máximas están alrededor de los 18 grados centígrados, prácticamente el 90% del año, y las mínimas alrededor de los 6. Entonces, esta inercia no tiene nunca la oportunidad de calentarse como para servir de colchón térmico de la casa, y esas casas son heladas. Entonces, las condiciones de vida en una casa colonial en Bogotá son difíciles. En Cartagena son aún más difíciles, porque en Cartagena la temperatura llega todos los días a 35 grados centígrados, o sea que de día hace calor y de noche también. Sí, de noche la temperatura mínima está alrededor de los 27, con una humedad relativa del 85-90%. Entonces, la pared no alcanza a restituir nunca todo el calor que se ganó durante el día. Necesita Cartagena una noche de aproximadamente 16 horas para que la pared pueda restituir el calor. Entonces, esas arquitecturas tomadas del sur de España produjeron esos inconvenientes en algunos climas y funcionaron muy bien en otros climas. En el siglo XIX se produce la revolución industrial, las ciudades se vuelven supremamente densas, la gente migra del campo hacia la ciudad, se inventa la máquina de vapor, la gente se calienta utilizando chimeneas, se hace supremamente denso el tejido antiguo, urbano que existían en los lugares y empiezan a aparecer unos primeros grandes problemas de salud. Entonces la cosa ya se volvió saludable, insalubre, perdón. Mientras se sucedía esto en Europa, en Colombia nosotros estábamos aquí, nos liberamos de los españoles y entonces estamos felices importando arquitectos extranjeros para que nos hagan nuestros palacios de gobierno. Las condiciones de salud eran tan graves que la gente empezó a morir masivamente. En el siglo XIX, por eso aparecen estas grandes intervenciones de estos personajes que ni siquiera eran arquitectos ni urbanistas, como el barón Haussmann en París, que abre la ciudad medieval y se inventa esto que son los bulevares haussmanianos y se inventa esto que es el edificio haussmanniano y el alcantarillado aparece por debajo de estas calles. Aparecen estos edificios donde la ciudad se hace mucho más densa sin necesidad de expandirse, digamos que fue una primera reacción también a la sostenibilidad ambiental desde el punto de vista de que estamos buscando como que nuestras ciudades dejen de expandirse y se vuelvan un poco más concentradas. Un piso noble aquí donde de los dueños del comercio con relación, con una estrecha relación entre el comercio y la calle, aquí aparece el piso noble donde habitan los dueños del comercio, aquí los pisos más arriba de los pequeños burgueses que aspiran a tener algún día plata para venirse a vivir acá, y aquí arriba pues están los criados debajo de las latas de cobre resistiendo pues el calor durante el verano y el frío durante el invierno. Aquí se sucedía eso en Colombia, entonces nosotros ya pasamos de ser coloniales a republicanos y estamos construyendo este tipo de arquitecturas. Las ciudades también se hacen mucho más densas en esa época en Colombia y el campo se abandona un poco. Esto es el arquitecto Soria, español, tuvo un sueño de que Madrid podía convertirse en una ciudad lineal de este tipo y que podíamos entonces devolverle a cada uno de los habitantes de Madrid una pequeña parcela donde cada uno podía tener su casita y tener su gallina y así como una especie como de llevar el campo a la ciudad y desarrollarlo a lo largo de una vía. Eso fue lo que hicieron en Colombia en esa época los colonizadores antioqueños, o sea, los que viven en Medellín, son los personajes que se caracterizan por su tesón y su forma de trabajar. Entonces salieron a conquistar tierras que no estaban conquistadas en el país y empezaron a hacer estas ciudades lineales. Entonces empezó a aparecer de ese tipo de arquitectura colonial a lo largo de una calle. Entre tanto, los campesinos pues seguían sabiamente conociendo las condiciones del lugar y haciendo arquitecturas propias al lugar. O sea, aquí hay diferentes ejemplos de arquitecturas en diferentes regiones climáticas de Colombia. Esto es una región caliente, húmeda,
caliente, miren esta cubierta con un coeficiente de transmisión supremamente bajo, la sombra de muy buena calidad, un sistema de ventilación muy llamativo y unas paredes hechas en tierra de un espesor más o menos de 5 centímetros. Entonces cada uno de estos personajes reacciona de una manera adecuada. A lo largo de la charla yo les iré contando qué más estrategias están utilizando estos campesinos que son nuestros maestros. Se produce en 1930-1960 el movimiento de arquitectura moderna, entonces estos arquitectos vuelven a ser otra vez conscientes de que hay problemas arquitectónicos que hay que resolver, como la relación de la ciudad con el medio ambiente. Le Corbusier se inventa estos edificios que son las unidades habitacionales donde prácticamente todos los movimientos de un habitante de un edificio de esos, todas las necesidades se resuelven dentro de un mismo edificio sin necesidad de que saque su camioneta a comprar la leche a 25 kilómetros de distancia y vuelva por la tarde. Sí, por aquí vive el personaje, por aquí tiene un piso dedicado solamente al comercio y en la cubierta tiene todo lo que necesite para hacer deporte, ahí tiene gimnasio, el salón comunal, las reuniones del edificio para hacer fiesta, la guardería de los niños, etc. Hay una gran preocupación entonces, otra vez como por devolverle un poco el verde a la ciudad, esos edificios se paran sobre pilotes con el objetivo de que la densidad se vaya hacia arriba y el verde se le devuelva a la ciudad. Esto pues es el ejemplo clásico de Lloyd Bright, que lee las condiciones del lugar y hace sus arquitecturas teniendo en cuenta esas condiciones propias del sitio. Le Corbusier fue a Colombia, aquí aparece con una serie de arquitectos muy conocidos, hizo el plan regulador de la ciudad de Bogotá. Algunas de las ideas fueron acogidas, otras no fueron acogidas, afortunadamente, o si no, no tendríamos centro histórico. Pero lo que fue acogido funcionaba muy bien, inclusive el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá de hoy en día se parece mucho al plan de ordenamiento que formuló Le Corbusier en los años 50. La planta de un estudio de cómo se deberían disponer los edificios de Walter Gropius en cuanto al sol para que todos tuvieran derecho al sol en las diferentes épocas del año. Entonces fíjense que había estudios solares, había una reacción de la arquitectura para con ese fenómeno de la soleación y la ventilación natural. Aquí Niemeyer, fíjense ese edificio con esa fachada que hoy en día vuelve como a volver a ser utilizada, este tipo de envolventes completamente como protegiendo lo que se encuentra detrás. Este es un ejemplo de un edificio que está situado en la ciudad de Barranquilla, donde pues tiene todos los estudios de la soleación hecho por un arquitecto que se llamaba Leopoldo Rotter. Mientras Le Corbusier hacía esto en la India, se estaban produciendo este tipo de construcciones en la ciudad de Barranquilla también. La influencia del movimiento de arquitectura moderna en Barranquilla fue muy importante. Louis Kahn empezó a hacer todo este tipo de exploraciones de los edificios de pieles compuestas en miras de manejar la luz natural, en miras de protegerse del sol, en miras de producir fenómenos aerodinámicos también al interior de los espacios. Y mientras se hacía esto, mientras Louis Kahn hacía esto en los años 60, a nosotros en Colombia nos dio por importar esos tipos de arquitectura inglesa con cubiertas inclinadas para que ruede la nieve y ventanitas pequeñas para que no se salga el calor, pero también hubo una influencia de la Bauhaus. Entonces hay muchos edificios también en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, hechos de esta manera. En los años 60 se produce como esa segunda gran ruptura de la relación de la arquitectura y la ciudad con la naturaleza. Fíjense que después del Renacimiento vino el siglo XIX y vino el caos. Entonces vamos a tratar de arreglarlo. Eso duró hasta el movimiento moderno. Después entonces llegamos a la luna y volvemos a ser otra vez homocentristas. Entonces somos los duros, yo no sé cómo es que se dice eso aquí. Bueno, somos los chachos, somos los que más sabemos en el universo. La Tierra nos quedó pequeña, tenemos que salir allá.
naturaleza está ahí solamente para ser explotada de una manera indiscriminada y no importa cómo se usen los recursos naturales. De hecho, no hay conciencia de que los recursos energéticos se acaban. Hubo, sin embargo, pues una exploración en producir energías alternativas como la fotovoltaica. Entonces, porque la única forma de sobrevivir allá arriba sin energía, sin cables, entonces era mediante la energía solar. Salimos al espacio y eso produce pues una arquitectura que les voy a mostrar posteriormente. Aquí, mientras se sucedía esto, nosotros hacíamos este tipo de arquitectura. Digamos que la arquitectura colombiana siempre ha tenido esa cualidad de leer las condiciones sociales, económicas y constructivas y climáticas de un sitio. Entonces, Rogelio Salmón hacía este proyecto que es famoso, que son las torres del parque alrededor de la Plaza de Toros de la ciudad de Bogotá. Como en esa época teníamos la respuesta a todos los problemas de la humanidad, y ahí estaban las ciencias y las ingenierías para resolver todos los problemas que podíamos nosotros inventarnos como arquitectos, entonces se produce la masificación de los centros urbanos en los Estados Unidos y surge el movimiento de arquitectura internacional. O sea, todos esos rascacielos que aparecen de una manera indiscriminada un poquito en todas partes del mundo producen unas condiciones de habitabilidad supremamente complicadas. Entonces, señores ingenieros, mire, yo soy el arquitecto, soy un genio, me inventé este rascacielos acristalado, hágame el favor y se ocupa usted de hacer que uno pueda habitar dentro de ese edificio. Entonces, aparecieron las grandes centrales de aire acondicionado, enormes consumos de energía para poder sobrevivir dentro de uno de estos edificios, que todavía los ve uno, inclusive creciendo hoy en día en todas nuestras ciudades. Por ese uso indiscriminado de la energía se produce en los años 70 una primera crisis energética en el mundo. Entonces, los árabes dicen, no, se nos acabó, ya no vale un peso, sino vale 10 pesos. Entonces empiezan los señores de los Estados Unidos a tener serias dificultades para sobrevivir dentro de sus centros urbanos. Los hippies salen a protestar, estos señores que eran unos fanáticos del Love and Peace y de la marihuana. Adoraban las culturas orientales y las culturas orientales siempre han sido muy respetuosas para con el medio ambiente, entonces en una protesta, salieron a protestar los estudiantes en Francia, hubo una crisis universitaria en el 67, se produce como un momento de crisis en el mundo otra vez. Nosotros estamos haciendo nuestras arquitecturas internacionales de esa forma, no tan acristaladas como ustedes se pueden dar cuenta. En los años 70 entonces hay una primera reacción de los gobiernos de los países desarrollados, entre comillas. Las universidades se ponen a investigar a ver de qué manera podemos nosotros hacer arquitectura que maneje de una manera mucho más eficiente la energía. Aparecen estos primeros esperpentos hechos generalmente por los hippies que se la fumaron toda en los años 60. Entonces aparecen estas casas solares aquí con esas supervidrieras mirando al sur y esos muros de adobe otra vez de un metro de espesor donde podrían estar, donde estaban, pasaban cómodamente parte del invierno ahí metidos. Los ingenieros reaccionan de una manera positiva, empiezan a aparecer estas primeras granjas eólicas, los concentradores solares, empieza a producir energía con el sol de una manera masiva. En Colombia nos contaminamos un poquito de esa arquitectura internacional en los 80s, entonces se produce esa primera conciencia colectiva de que hay que cuidar el planeta. Por primera vez aparece la Greenpeace, la WWF, el capitán Cousteau surcaba los mares con el calipso. Este fue el maestro que yo tuve en Francia, que fue uno de los personajes que impulsó toda la normativa francesa de la arquitectura eficiente en los años 70. Brigitte Bardot dejó de ponerse abrigo de piel natural y se puso abrigo de piel sintético. Entonces ya había una conciencia colectiva. Y a nosotros pues nos dio por hacer esta porquería. mm,
Esto es pues la acumulación en los años 90. Todos tuvimos, ¿sí?, los que estábamos trabajando en los años 90, pasamos por un periodo de crisis supremamente agudo. Crisis financiera mundial, entonces se caen las bolsas. Crisis de credibilidad a la ciencia. Aparece, por ejemplo, el SIDA como uno de los grandes flagelos de la humanidad. Entonces, ya como que no tenemos la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Ya como que se pierde la fe en la ciencia. Se reúnen en Río de Janeiro, bueno, entonces, y hay varios problemas ambientales. Esto es contaminación que producimos nosotros en la Tierra y que sale al cosmos, lumínica. Somos campeones en esto. Nos estamos quedando sin agua y el cambio climático, etcétera. Se reúne la primera cumbre ambiental del mundo en 1992 en Río de Janeiro. Produce, para que no suceda esto, entonces produce una serie de definiciones de desarrollo sostenible o sustentable, como lo quieran llamar. Ahí aparece la definición de la Comisión de Brundtland. Sí, muy controvertida la definición. Uno la puede convertir a otro lenguaje mucho más coloquial. Uno puede decir, pues, nosotros somos seres humanos y siempre tenemos la tendencia de ir hacia adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dice el excomandante Castro. Entonces vamos para adelante, pero entonces seamos lo suficientemente inteligentes para ser humildes otra vez y démonos cuenta que no somos el centro del universo, que hacemos parte de un ecosistema muy complejo. Lo único malo es que somos el componente más dañino del ecosistema. Entonces, si somos tan inteligentes, entonces avancemos hacia adelante de una manera tal de que podemos cuidar seamos capaces de cuidar la salud del planeta para que nosotros tengamos un buen nivel de vida. Y seamos lo suficientemente responsables como para que le entreguemos a las futuras generaciones un escenario propicio para que la pasen bien también. Esto de que cubrir las necesidades actuales, fíjense que los países desarrollados son unos grandes consumidores. Entonces yo creo que el desarrollo sostenible no se trata de tratar de luchar para que ellos cubran sus necesidades, que realmente son unas necesidades que pueden llegar a ser ficticias. Esto es visto desde otro punto de vista, es como el mismo desarrollo sostenible. Digamos que esto es algo que adoptamos un grupo que estamos trabajando actualmente en la ciudad de Bogotá, haciendo un proyecto de política pública de construcción sostenible para la ciudad de Bogotá. Entonces es el mismo cuadrito de siempre de qué es lo sostenible. Entonces, por un lado está, ¿se acuerdan de las matemáticas modernas? Está el conjunto de los recursos naturales, el conjunto de la sociedad, el conjunto de la economía. La relación entre los recursos naturales y sociedad debe ser una relación que produzca la resiliencia. Más adelante vamos a hablar de cómo la arquitectura y cómo nuestras ciudades pueden producir resiliencia. Cómo pueden impactar en un lugar y no dañar la capacidad de carga natural de ese lugar, sino al contrario, poderle aportar al lugar. La resiliencia es como cuando uno coge un resorte y lo aplasta. Y uno lo suelta y el resorte vuelve a recuperar su forma natural. Entonces, si nosotros somos capaces de actuar como arquitectos de esa manera, o sea, le ponemos un proyecto a un lugar y somos capaces de no dañar la capacidad del lugar, sino ojalá que permanezca igual, o de mejorar la capacidad de ese lugar, entonces podemos hacer arquitectura sostenible. La viabilidad es esta cualidad emergente, digamos, dentro de ese marco del pensamiento sistémico del cual ustedes han sido víctimas por los profesores aquí presentes, ¿sí? Entonces, esto es la viabilidad, la resiliencia y la equidad, son cualidades emergentes, es lo que estamos buscando que se produzca cuando hacemos nosotros arquitectura sostenible. Entre sociedad y economía, debemos ser capaces de producir equidad.
y entre recursos naturales y economía debemos ser capaces de producir la viabilidad de los proyectos. Más adelante, cuando les muestre proyectos, entonces les voy a mostrar cómo se logra como esa viabilidad, y esa equidad y esa resiliencia. Equidad, de latín aequitas, igual. Estas son algunas de las estrategias que estamos nosotros utilizando para buscar la equidad. Dice que cuando uno quiere hacer arquitectura sostenible, no solamente tiene que preocuparse del edificio, sino también de la parte social. Entonces, estamos actuando en un Estado social de derecho. ¿Sí? La Constitución Política de la República de Colombia busca como objetivo fundamental la equidad social. Buscando la integralidad, la interdependencia, la transparencia, la participación y utilizando todo el marco jurídico que apoya a la propiedad de la resiliencia. Si ustedes revisan seguramente los códigos y las normatividades que existen aquí en México, seguramente se van a dar cuenta que sí hay normas específicas para manejar residuos, para manejar aguas, para manejar construcciones, para manejar materiales, escombros, etc. Entonces vale la pena mirar cuál es el marco jurídico que los está a ustedes acompañando. La factibilidad, como el dinero sigue siendo como una de las fuerzas que mueve al mundo, entonces uno tiene que demostrarle a los dueños de los proyectos que sí vale la pena actuar de una manera sostenible, que es económicamente factible, que podemos buscar la no distorsión del mercado, que los proyectos son mucho más eficientes, innovadores. La gente debe tener derecho a la información y para eso es muy importante montar una estrategia de incentivos. ¿Sí? Si uno actúa bien, verde, no solamente que le pongan una medallita, sino que le den una plática de la parte del Estado. Ojo con esto, mire, se la saqué de la conferencia de Bill Reed. Eso de que la factibilidad económica se produzca, ojalá no se produzca para esto, ¿no? Para tratar de llenarse los bolsillos embutiendo a la gente en condiciones completamente infames e insalubres de vida, sino para que se produzca esta forma de pensar holística. La resiliencia, vamos a ver, viene del latín resilio, resilire, o sea, de saltar hacia atrás, de rebotar, como de recuperarse nuevamente. Es como mirar hacia atrás para ir hacia adelante. De surgir en medio de lo que es difícil. Como reacción a este desarrollo sostenible, pues la Unión Internacional de Arquitectos produce una definición de arquitectura sostenible que a mí me gusta. Así como se pone en el Facebook, me busca, me gusta. Dice, el diseño sostenible integra consideraciones de eficiencia en el uso de los recursos y de la energía, ha de producir edificios sanos, ha de utilizar materiales ecológicos y debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione. Entonces voy a abrir aquí la conferencia como en dos. Primero voy a hablar un poquito sobre los componentes que tiene esta definición y después voy a retomar la definición y les voy a mostrar una matriz con estrategias para buscar la resiliencia en los proyectos de arquitectura. Entonces, primera parte. Fíjense que la definición tiene dos componentes, un componente técnico y un componente humano. Componente técnico que busca eficiencias en el manejo de la energía, en la conservación de los recursos naturales, en producir edificaciones sanas. Todo esto es relativamente fácil de medir. Para eso existen todos estos programas de computador, de mecánica de fluidos, túneles de viento, programas para simular las condiciones térmicas de los ambientes de arquitectura, para simular las condiciones de luz, de flujo de calor, etcétera, etcétera. Fíjense, en el mercado actualmente, inclusive gratis, de acceso gratis, ustedes tienen todas esas herramientas. Hay unas muy complicadas, este por ejemplo es Fluent, que es la mecánica de fluidos, simula el movimiento del viento de una manera vectorial, vale como $60,000, algo así. Hay otras más sencillas, como esto que es una fotocopia de un abaco de cómo funcionan los materiales con respecto al sol, que vale 10 centavos,
¿Sí? Entonces, fíjense que hay herramientas complejas y herramientas sencillas, herramientas medio complejas, medio sencillas, hay todo tipo de herramientas. Aquí hago un llamado para que ustedes sean conscientes en que más vale el indio que la flecha. ¿Sí? Si uno tiene una herramienta supremamente compleja y no la sabe manejar, no le va a servir para nada. Uno puede lograr resultados supremamente buenos y eficientes manejando las herramientas más sencillas que tiene a la mano también. Y sobre todo, aplicando el sentido común. Entonces, para poder tener sentido común, ármense ustedes de una carga fuerte de teoría. Teoría más práctica les va dando a ustedes como una forma de actuar clara. A esto se puede convertir fácilmente en coeficientes. Coeficiente es una porción de algo, es un porcentaje de algo. Coeficiente G de pérdidas de calor es, por ejemplo, el porcentaje de calor que se sale a través del envolvente de un edificio. Entonces, cuando el coeficiente es de 0,7, quiere decir que se está saliendo el 70% del calor y el 30% se está quedando dentro del edificio. Coeficiente K de transmisión térmica, de tendencias aerodinámicas, de reflexión solar, etc. Tiene muchos coeficientes, muchas herramientas. La parte humana es mucho más compleja. Y realmente uno hace arquitectura sostenible si logra un equilibrio así como entre el yin y el yang, entre lo técnico y lo humano. Entre la máquina super eficiente y el poema. Medir lo humano es difícil. Lograr bienestar, estética, salud, belleza, calidad de vida, espiritualidad es más complicado. Hemos hecho un experimento con el director del laboratorio en Lund, en Suecia, de definir el happiness coefficient, coeficiente de la felicidad. Cuando es uno, es como cuando uno está en la ciudad de Barranquilla, que es catalogada por la UNESCO como uno de los 5 lugares más felices del mundo. Y en carnaval, pues, están cordialmente invitados. Cero es como están en el infierno. Entonces, esto surgió porque yo llegaba al laboratorio en Suecia y veía, pues, unos personajes que tenían todo el conocimiento y los mejores laboratorios del mundo y las mejores máquinas para simular la luz y el sol y todas las herramientas supremamente sofisticadas, y todo lo tenían ahí. Y la salud, y el sistema de seguridad social resuelto, y el sistema de educación resuelto, y el sistema de transporte resuelto, y el sistema de manejo de residuos resuelto, manejo de recursos hídricos resuelto, pero unas caras alargadísimas. Y el mayor índice de suicidios del mundo. Y el Producto Interno Bruto más elevado del mundo, pero las caras más largas del mundo. Entonces, ¿por qué será que nosotros somos tan felices? ¿Sí? Entonces, esa es una teoría, de un escritor colombiano que se llama William Ospina. Parece que está todo ligado al fenómeno de la colonización. En 1521 llegaron los españoles aquí, a México, 1532 al Perú, 1538 a Colombia, 1630 y algo llegaron hordas de anglosajones a la tierra prometida de Norteamérica. Entraron, invadieron y acabaron con todo. Los españoles llegaron aquí, pues no pudieron acabar con todo, pero también entraron con otra actitud, porque entraron no a exterminar, sino se comieron a las indias. O más bien las indias se comieron a los españoles, tipos grandes, con pelo en pecho, venían a caballo. Es como si hoy en día uno andara en un Porsche. Más o menos. Entonces, se mezclaron españoles con indígenas y después llegaron los esclavos de África y se mezclaron los esclavos con la mezcla y con los españoles y con los indígenas y nacieron hijos y se siguieron mezclando y mezclando y mezclando hasta que se dio esta raza pura de perro callejero. Perro callejero en La Habana, dueño del espacio público. Otro perro de La Habana, dueño de ese palacete de los años 50, cuidando sus propiedades en Guayaquil, buscando condiciones de confort en Cartagena. Pocos prejuicios sexuales,
eso es perro callejero, perros callejeros de Tepito. Libres y felices va esa pareja por una carretera colombiana, o juegan. Cuando uno ya no es así, sino es de raza, si cuando uno es fino, entonces empieza, lo guardan. Esa es la manera de pasear, le restringen su libertad. Y si es muy inteligente, entonces lo ponen a ocupar cargos de altísima responsabilidad. Y aquí hay un mapa de la, ya hecho por alguien mucho más serio que yo en los estudios de la felicidad. Es una institución internacional, yo no me acuerdo cómo se llama. Después el profesor de Villafranca les dice. Aparecemos aquí verdecitos, como liderando los niveles de lo del happiness coefficient en el mundo. Actualmente vienen comisiones muy serias de los países desarrollados, entre comillas, a ver por qué nosotros somos capaces de hacer una fiesta alrededor de una caja de cerveza. ¿Sí? No necesitamos mucho para llegar a esos niveles de felicidad. Entonces fíjense que existe esa riqueza. ¿Sí? Vuelvo a la... ya para ponerme un poquito más aburridor. Entonces vuelvo otra vez a lo de la resiliencia. Otra vez, fíjense, esto tiene, esta definición vuelve y tiene, habla sobre los recursos, edificios sanos, energía y sensibilidad estética. Eso lo hemos convertido nosotros en este cuadro aburridísimo, pero bueno, no importa. Les voy a mostrar este cuadro aburridísimo. Es como una serie de estrategias que pueden estar... haciéndose en nuestros edificios y en nuestras ciudades para buscar la resiliencia de la arquitectura y para que nuestros edificios, ojalá no solamente no produzcan el menor impacto ambiental posible, sino un impacto positivo sobre el lugar. Entonces, este cuadrito tiene aquí el componente técnico de la definición de la Unión Internacional de Arquitectos con todos estos componentes del medio ambiente, y en la parte de abajo tiene el componente humano con lo perceptual. Los componentes del medio ambiente entonces son estos. Eso no lo inventamos nosotros, es un cuadro hecho por ingenieros que estudian la parte del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente se divide en lo hidrosférico, lo geosférico, lo atmosférico, lo biótico, lo socioeconómico y cultural y lo perceptual. Lo hidrosférico pues tiene un parámetro ambiental que es el agua, lo geosférico el suelo, lo atmosférico el clima y el aire, en lo biótico la biodiversidad, en lo socioeconómico y cultural donde el hombre le mete más la mano al asunto, entonces tenemos el manejo de la energía, de los materiales, de los residuos, el transporte y el patrimonio. Y en lo perceptual buscamos nosotros lograr las mejores condiciones de confort. Más adelante les digo cómo. Vamos a recorrerlos uno por uno. Entonces fíjense que aquí está el hidrosférico, agua, y el agua produce unos grandes beneficios en la columna de la conservación de los recursos naturales. Entonces aquí hay estrategias que seguramente... se pueden aplicar al proyecto. Hay estrategias que pueden hacer, que pueden servir inclusive para determinar la forma de un proyecto de arquitectura. Entonces, reciclaje de aguas lluvias, promover las prácticas del reciclaje para la generación de microempresas, tratamiento y reducción de aguas residuales, reciclaje y tratamiento de aguas grises. Ustedes ya tuvieron clase de agua, ¿no? ¿O todavía no? Sí. Reciclaje y tratamiento de aguas grises, uso de aparatos ahorradores, manejo de aguas freáticas, agua reciclada para el mantenimiento de zonas verdes, uso eficiente del agua durante el proceso de la obra, porque no solamente la sostenibilidad en la arquitectura debe preocuparse por el edificio funcionando, sino por todo el ciclo de vida del edificio, desde que el edificio se concibe, el edificio se construye, el edificio se utiliza y el edificio se deconstruye. Entonces, hay indicaciones para todo el ciclo de vida. En lo geosférico tenemos el suelo como parámetro ambiental, la conservación de los recursos la podemos lograr cuidando el porcentaje y la forma de ocupación del suelo y del subsuelo. Ojalá nuestros proyectos sean parecidos a los proyectos de los arquitectos del movimiento moderno, donde la huella del edificio en el lugar sea lo más pequeña posible para liberar la mayor cantidad de área. Si eso... si uno le dice eso a un promotor de un proyecto de arquitectura, no le va a gustar para nada, le echa la madre a uno, que sé cómo se le ocurre si yo necesito llenar todo mi terreno y ganarme la mayor cantidad de plata posible. Pero es posible,
utilizar la menor parte del terreno y de pronto volverse un poquito más denso hacia arriba, ganando altura. Esto del subsuelo es importante. Sí, es, en Bogotá, por ejemplo, aparecen muchos edificios con 5 sótanos de estacionamientos. Para hacer esos 5 sótanos de estacionamientos salen miles y miles de metros cúbicos de lodos, de arcillas y de capa orgánica. Y salen entonces camiones y camiones a tratar de rellenar los humedales que le quedan a la sabana de Bogotá, o a tratar de rellenar aquellos lugares donde están los urbanizadores piratas apropiándose de un sitio para después vendérselo a la gente pobre. Entonces, evitar el movimiento de tierras y evitar que salgan tierras del lugar. Diseño espacio comunal sostenible para reducir el efecto del islote de calor, entonces tener la mayor cantidad de área verde, utilizar la cubierta verde, por ejemplo, utilizar el material excavado en el proyecto, de pronto a lo mejor nos sirve para hacer algún sistema constructivo, utilizar los escombros también que se producen durante el momento de la obra para utilizarlos como agregados para el concreto, por ejemplo. Eso es muy curioso, conservar la capa orgánica, a todo el mundo se le hace rarísimo eso, ¿sí? Para que la capa orgánica se forme se necesitan millones de años, y en el presupuesto de los proyectos hay un ítem, yo no sé cómo se dice en mexicano, pero en colombiano se dice descapote. Descapote es que hay plata para que vengan los bulldozers, levanten la capa orgánica, la pongan en un camión y la boten, y al final, cuando se acaba el proyecto, hay un ítem que dice jardinería. Entonces vayan, traen los camiones llenos de capa orgánica, me los traen por favor y me los ponen. Entonces fíjense que puede uno llegar a hacer esos tipos de movimientos sostenibles solamente tomando una decisión en la gestión y durante la ejecución del proyecto. Entonces se puede hacer un banco de capa orgánica, se puede hacer un banco de inclusive césped, y después puede volver a reutilizarse. En lo atmosférico tenemos el clima y tenemos el aire. En el clima, pues entonces, aquí entran todas las estrategias de la arquitectura bioclimática. Entonces tratemos de lograr las mejores condiciones de habitabilidad y confort, sin necesidad de recurrir a medios mecánicos de climatización, o si necesitamos de esos medios que sean lo más pequeños posibles y lo más eficientes para con el manejo de la energía. Leamos las condiciones entonces del sitio. Sí, hagamos como hace la gente que vive en un lugar durante muchas generaciones, ¿sí? Que sabe de dónde sopla el viento y cómo se mueve el sol, y cuándo son los solsticios y cómo son los equinoccios y con qué materiales contamos en el lugar, y cómo podemos construir muy buenos espacios de arquitectura sin necesidad de llenar contenedores de materiales de construcción venidos de la China. Y nos sepamos qué es lo que existe en el lugar, leamos el lugar y busquemos arquitecturas al lugar. Entonces ahí hay varias alternativas, hay estrategias de sistemas de protección solar, de ventilación natural, del uso adecuado de la inercia térmica en los materiales, de los materiales aislantes, tecnologías apropiadas. Más adelante les voy a mostrar ejemplos de aplicación directa de todas estas cosas. En cuanto a la conservación de los recursos, uno puede, manejando el aire, reducir los niveles de contaminación del aire durante el proceso de la obra, reducir el ruido también durante el proceso de la obra, cumplir con los requerimientos nacionales e internacionales para no hacer daño y molestias a los vecinos. En cuanto al edificio sano, entonces cada vez que uno tiene un sistema de ventilación natural, seguramente está produciendo y está moviendo los caudales adecuados para que el edificio no sufra del síndrome de micro. ¿Cómo se llaman acá esos buses pequeños? De micro, eso, el síndrome de microbús. Si han visto que cuando hace frío por las mañanas el microbús va lleno de gente y la gente no abre la ventana y se queda dormida, tiene así dormida en la ventana así, haciendo muecas, es el síndrome de microbús, intoxicada con el mismo CO2 que produce la respiración. Entonces, cada vez que movemos aire, mejoramos las condiciones de salubridad de un espacio. En lo biótico aquí es supremamente importante asesorarnos de un biólogo. Y la biología empieza a ser una de esas ciencias interdisciplinarias que hace parte
del desarrollo integral de un proyecto de arquitectura hoy en día. ¿Cuál será la capacidad biótica del lugar? ¿Cuáles son las preexistencias vegetales, animales, cómo funciona ese ecosistema o cómo funcionaba el ecosistema anterior para que nuestro proyecto vuelva a regenerar esas condiciones que existían anteriormente? Eso es muy importante. Manejo de cubiertas verdes, uso de vegetación propia del lugar. ¿Sí? No es ningún misterio ni ninguna ciencia supremamente avanzada conocer 5, 6 o 7 especies nativas y saber que cada una de esas especies tiene una función determinada. Y que hay una que sirve para combatir la erosión, otra para manejar el nivel freático y que la napa freática se mantenga en los niveles adecuados, otro para atraer el avifauna, para la protección solar, para barreras aerodinámicas, etc. Entonces, podemos nosotros dejar de hacer un copy-paste indiscriminado de los bloques del AutoCAD para que el plano se vea padre, sino empezar a formular realmente un paisajismo con funciones y conservar la biodiversidad. Dentro de lo socioeconómico y cultural, entonces tenemos la energía, donde entran también a producir economías de energía todas las estrategias desde el punto de vista bioclimático, donde nosotros también podemos pensar en que el edificio puede producir energía, utilizar las energías alternativas. Hoy en cada día es mucho más barato hacer uso de energías alternativas. Yo hace 15 días todavía estoy sorprendido, vengo de Santiago de Chile, donde tuve la oportunidad de quedarme en el apartamento de un profesor de una universidad chilena. Él vive en el centro de Santiago, en el último piso de un edificio, y todo su apartamento de 180 metros cuadrados funciona con celdas fotovoltaicas, con una inversión de $9,000. Lo único que no funciona con celdas fotovoltaicas es el enchufe para el horno, microondas, y el enchufe para el blower, para el secador de pelo de la esposa. Porque cada vez que prenden un secador de pelo de 2.500 vatios, consume una gran cantidad de energía. Si ven la colaboración del género femenino para con el cambio climático. Entonces, sí se pueden usar las energías alternativas, y cada día va a ser más factible. Puede que hoy sea real un poco costoso, pero en la medida en que pasa el tiempo y después de la firma del protocolo de Kioto, pues ya la gente está comprometida para producir energías alternativas de una manera mucho más económica, mucho más viable. Acuérdense que hay también sistemas de control electrónico, hay sensores, ¿no? Ya ven, todos los edificios hay sensores que sirven para abrir sistemas de ventilación o cerrar sistemas de ventilación, sistemas de protección solar. Podemos utilizar sistemas de iluminación artificial dimerizables que bajen y funcionen al 20% o al 5% o se apaguen totalmente y que estén conectadas con sensores de iluminancia para que el consumo energético de la parte de la iluminación artificial pues sea muy, muy reducido. O podemos hacer arquitecturas que se iluminen naturalmente, que es supremamente interesante y es algo que nos puede estar acercando hacia esa poética del espacio, como aspira Louis Kahn. Podemos reducir el uso de los refrigerantes para conservar los recursos naturales, utilizar refrigerantes, bueno, no existen los refrigerantes ecológicos, eso es mentira, pero utilizar los que, por lo menos los que están aprobados por el protocolo de Montreal. Y aquí seguimos generando edificios sanos, aprovechando la ventilación natural y aprovechando la iluminación natural. En cuanto a los materiales, entonces, seleccionar procesos constructivos de bajo impacto ambiental, o sea, arquitecturas que tiendan a ser mucho más secas, modulares, que no haya desperdicios, que esos desperdicios pues, se reduzcan al máximo, usar la inercia térmica, los materiales aislantes, la durabilidad de la estructura. Hay que trabajar muy de la mano con el ingeniero de las estructuras para que logremos unas estructuras supremamente eficientes y que resistan al sismo, pero que esas estructuras le den la posibilidad al edificio de que evolucione en el tiempo y tenga ese edificio la capacidad de cambiar de uso en la medida en que avance el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Un edificio, a nosotros nos enseñaban en la escuela de arquitectura que un edificio duraba 25 años y después tenía que demolerlo y hacer uno nuevo. Ojalá hoy en día un edificio nunca se demuela, sino ese edificio tenga la capacidad de utilizarse y de evolucionar en el tiempo. Utilizar materiales con huella ecológica mínima, entonces cada material tiene involucrado un
ciclo de vida una serie de energías grises en su proceso de fabricación, puesta en obra, utilización y disposición final. Entonces hay materiales que producen mucho más CO2 en todo ese proceso que otros. El ladrillo de tierra cocida es uno de los materiales menos ecológicos que hay, porque para producir un metro cúbico de ladrillo de tierra cocida se produce aproximadamente 2,5 toneladas de CO2, para producir un metro cúbico de concreto se produce 1,8 toneladas de CO2, para producir un metro cúbico de madera proveniente de un bosque industrial se consume CO2. Entonces fíjense que hay materiales mucho más ecológicos. Evitar ese transporte de materiales de lugares muy lejanos y utilizar los materiales locales. Reciclar las estructuras que existen también. ¿Sí? Si nosotros tenemos un centro histórico, podemos hacer proyectos eficientes y de funcionamiento contemporáneo dentro de esos cascarones de las estructuras existentes que hacen parte del patrimonio. En los residuos, asegurar, generar políticas de la no producción de residuo. O sea, si nosotros logramos un edificio que no produzca residuos, pues entonces no necesita sistema de manejo de residuos. ¿Sí? Todo empieza a ser así, imbécil. La cosa es como no producir residuos quiere decir que nos podemos estar o reduciendo al mínimo un lugar donde se separan en la fuente, se compactan y después uno hace una conexión con el sistema de reciclaje de la ciudad y se vende. Entonces ojalá no producir residuos. Si se producen residuos, que es prácticamente imposible no producir residuos. Si cualquier proyecto produce residuos, esos residuos pueden ser comercializados a través de un sistema de separación, compactaje y venta y conexión con los sistemas del reciclaje de la ciudad. Eso genera microempresa también. Se utiliza actualmente en proyectos de vivienda de interés social. Como la gente resulta muy, muy interesante hacer un centro de acopio de residuos porque empiezan a tener ingresos. Cuando uno recicla el agua, tiene ingresos. Cuando uno recicla los residuos sólidos, también produce ingresos. Dentro de lo socioeconómico cultural tenemos el transporte, entonces miren, promover el transporte urbano masivo, el transporte de la bicicleta. Ojalá que nuestros proyectos tengan la forma de que los automóviles híbridos puedan abastecerse de energía, etcétera, etcétera. Producir facilidades para que la gente llegue a trabajar en bicicleta, que tenga unos vestieres y unas duchas y unos lockers para poder guardar sus cosas. Digamos que son gestos que no valen mucho dinero dentro de un proyecto de arquitectura. En patrimonio, como les decía anteriormente, entonces respeto por el patrimonio construido y reciclar todas las construcciones que tengamos nosotros. En lo perceptual buscamos nosotros lograr las mejores condiciones de confort higrotérmico, confort acústico, confort visual, tener una relación satisfactoria con el exterior y confort olfativo y confort de la piel y todos los conforts que se les puedan ustedes estar ocurriendo. Y también aquí, que esta es la misión del arquitecto, es dentro de ese componente humano lograr la poética del espacio. ¿Sí? Esa capacidad de que nosotros a través de la arquitectura seamos capaces de emocionar al ser humano que ocupe un espacio de ese tipo. Sí, eso es, aquí tuvieron un gran maestro de ese tipo de arquitecturas, como lo fue Barragán. Después vienen otras cumbres ambientales, mire. En el 196 del protocolo de Kioto, también imbécil, ustedes se dieron cuenta que en la medida en que nosotros consumimos energía, entonces producimos gases de efecto invernadero, y que en la medida que nosotros no consumimos energía, entonces no producimos gases de invernadero. Entonces tratemos de no consumir energía. Después se ratifica el protocolo de Kioto. Hay una mancha roja todavía en el mundo, que realmente no es tan roja, ¿no? Después viene la cumbre de Copenhague, y después viene Cancún. Y así vienen cosas como que la sostenibilidad, ¿qué pasó con la sostenibilidad? Como que no salió adelante, como que necesitamos dar un paso más hacia adelante. Entonces queda uno así, como desconcertado. Los invito a tomarnos un café. Hacemos una pausa corta.